Wow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Tanto hola, ¿qué tal? Tiempo, ¿cómo está esa sangre cubana? Bien, bien. ¿Cómo? Quiero saber una cosa. Desde el momento en el que estuviste en esta primera audición hasta ahora, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué ha cambiado en tu rutina diaria? ¿Qué te han dicho también tus familiares o tus amigos y demás? ¿Y qué, cómo lo sentiste vos? Bueno, realmente ha sido una experiencia súper linda, ¿no? Una experiencia linda porque es como yo dije la primera vez que estuve, ¿no? Que estaba un poco más nervioso, quizás ahora... Más tranquilo. Bastante, ¿no? Es una bendición siempre que estés en un país donde no es tu país, que te acojan con tanta buena energía, con tanta positividad. Tener la posibilidad de que puedas estar y tocar, demostrar tu arte. Eso es algo que es digno realmente de admirar y de agradecer. Yo creo que es muy difícil traer un instrumento a un escenario y también hacer del instrumento solo, al estar también tan solitario, un show. Suerte también que tuviste a los bailarines que te estaban acompañando ahí, a quienes también merecen un aplauso enorme porque la verdad que la rompieron. Y creo que lo has hecho muy bien. Te felicito. Muchas gracias. Felipe, ¿estás nervioso? Sí. Bastante. Ya pasó lo peor. O lo mejor. No tenés por qué estar nervioso. Ahora, más allá de lo bueno que ha estado tu espectáculo, tu número, tu show, me resultó una vez más largo. Pero entiendo que haya sido largo porque este espectáculo con bailarines ameritaba. Pero de todas maneras, has tenido la suerte y la oportunidad de mostrar tu arte. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Felipe. Buenas noches. Gracias, Felipe.